La transformación digital lo vemos realmente como una necesidad, realmente con la irrupción de las nuevas tecnologías. Eh, la digitalización de la administración pública realmente no es un objetivo, es un medio más, de alguna manera, para dar servicio a los usuarios. Es decir, la digitalización es muy importante porque cada vez se van incorporando en el mercado nuevos nativos digitales que su forma de hablar realmente es con la tecnología. ¿Qué hacemos en Inter? Pues de alguna manera ayudamos a la administración aportando la tecnología. Eh, habilitando un ecosistema de partner que ayude a la administración pública a esa digitalización y por otra parte también estamos trabajando en el entorno educativo, sobre todo porque uno de los problemas mayores que hay en el mercado es el, la captación de talento. La administración pública, que su sistema de contratación es muy rígido, pues realmente necesita talento que tiene que incorporar. Entonces es bueno que la administración... De alguna manera se apoya empresas como nosotros, pero al final una parte importante de la que estamos trabajando en la Administración es intentar cambiar el modelo educativo. ¿Qué significa? Pues de alguna manera es enseñar a los profesores con tecnología para que formen a los alumnos, a los alumnos y de alguna manera generen nuevas habilidades y nuevas competencias que luego en el futuro se incorporarán en el mercado laboral. Eh, en lo que respecta a HP Printing and Computing, eh, fundamentalmente nos centramos en la gestión integral del documento, con su digitalización, su tratamiento y, y cualquier parte del proceso de esa, de esa gestión, y también de la gestión del puesto de usuario en cuanto a la optimización, optimización de, de lo que es ese puesto y una mayor eficiencia con una mayor seguridad. Eh, con respecto a lo que pensamos en cuanto a cómo se tienen que abordar los proyectos, entendemos que tiene que haber una visión una estrategia y sobre todo un plan que se pueda llevar a cabo teniendo en cuenta también la ley de contratos del sector público. Eh, la situación que vemos en la Administración Pública hoy por hoy es que ya casi un 60% de los procesos están optimizados, con lo cual lo que entendemos que se debe hacer es seguir mejorando la optimización de esos procesos, incluso automatizar los procesos que sean redundantes y, por otro lado, innovar en procesos nuevos que cambien el modelo de de gestión con los ciudadanos y también con el personal interno de, de las entidades públicas. Eh, nosotros lo que promovemos dentro de Convol es que eh, aborden proyectos a largo plazo en los cuales eh, integren las nuevas tecnologías, la adopción del de cloud, eh, SaaS, PaaS, IaaS, eh, con hiperconvergencia, todo desde un punto de vista a largo plazo. Eh, Convol, que es una empresa que da el soporte más amplio de la industria para la protección de la información, eh, permite que, que las administraciones puedan adoptar nuestra tecnología e independientemente de lo que tengan o lo que vayan a tener en un futuro, eh, puedan, puedan desarrollar estos proyectos. Esto también bueno, significa un ahorro importante de costes, eh, significa garantizar... La disponibilidad de los sistemas, que es uno de los elementos clave, es decir, ante cualquier fallo humano, ante cualquier catástrofe, poder eh, dar, eh, levantar esos servicios y dar disponibilidad al, final, al usuario final, que para ellos es el, el, el ciudadano. Para Bienware hay dos aspectos principales donde la Administración Pública tiene que centrarse. Por un lado está la parte de los ciudadanos, lo que son la entrega de esas aplicaciones a los ciudadanos y a sus mismos empleados de la Administración Pública. Y por otro lado está la parte de la optimización de costes. ¿verdad? Estamos hoy en día en un mundo donde las empresas privadas solo hablan de mejorar y hacer más con menos. En la Administración Pública yo creo que a veces es obligado y a veces no tiene otra que que meterse en ese ahorro de costes debería tenerlo siempre a mano. Entonces, desde Bienware, creemos que tenemos eh, una de las soluciones más importantes del mercado para, por un lado, entregar esas aplicaciones que están demandando los usuarios, que están demandando los ciudadanos, que queremos consumir desde cualquier ubicación, desde un aeropuerto, desde un hotel, en cualquier dispositivo y de cualquier, de cualquier manera. Entonces, tener la tecnología disponible para que eso funcione. Y luego eh, la otra parte de optimización de costes eh, es eh, hoy en día lo que es la transformación de los data centers. Queremos que eh, en VMware, desde un, una perspectiva eh, mucho más global, poder eh, hibridar estos data centers y poder optimizarlos las cargas de trabajo, los servicios que están corriendo las administraciones públicas en sus data centers y que lo puedan consumir de la manera más óptima. Esto es, o viene una nube pública de cualquiera de los proveedores que tenemos hoy en día o viene un premis para que esos datos estén protegidos, pero que sí esa optimización se dé eh, con una hibridación real del data center. Yo creo que a día de hoy el principal reto de la Administración es entregar servicios con mayor agilidad, mayor eh, valor añadido a todos los ciudadanos. Esto generalmente se encuentra con dos obstáculos, en mi opinión, uno tecnológico y uno que tiene que ver con recursos, con complejidad de IT, con perfiles necesarios, con complejidad. Nutanix básicamente lo que intenta reducir la complejidad en IT y permitirte desplegar cualquier aplicación sobre cualquier cloud. Pensamos que muchas de las promesas de cloud que tienen que ver con agilidad y tienen que ver con simplicidad se encuentran en el sector público con una serie de obstáculos, como es el modelo de consumo, pago por uso no predecible a medio plazo. Cómo es dónde están esos data centers de los principales proveedores de cloud pública. Nutanix lo que te permite es construir una cloud privada con todos los beneficios de cloud pública y desplegar aplicaciones tanto en esa cloud privada como en cualquiera de las públicas. De hecho, el eslogan de Nutanix es "run any application in any cloud". En ese sentido, por ejemplo, pues uno de nuestros principales clientes es el gobierno americano, el gobierno federal americano. La compañía es, es norteamericana, lógicamente, y eso lo que demuestra básicamente es que en esa complejidad de IT, en esa reducción de costes y en esa progresiva capacidad de entregar servicios de forma más ágil y más sencilla a los ciudadanos, no tenéis ni unas capacidades que ahora mismo pensamos que en el mercado no tienen igual.